¡Hey! ¡Buenos días! ¡Buenas noticias! En Argentina, un grupo de científicos desarrolló un suero a partir de los anticuerpos que generan los caballos. Estos se encargan de combatir virus como el COVID-19. El medicamento servirá para ayudar a pacientes que se encuentran graves y necesitan desarrollar sus defensas para vencer la enfermedad. Con los primeros días de enero llegan las esperadas rebajas, pero si no quieres que la cuesta de enero se te complique, mejor aprovéchalas en tiendas económicas como Mumuso, que tiene todo tipo de productos para ti y tu casa con un 50% de descuento. Un día como hoy, pero de 1944, nació en Querétaro el actor Carlos Villagrán, recordado por interpretar a Kiko en la popular serie El Chavo del Ocho. Aunque parece que Kiko ahora quiere gobernar a la chusma, pues justo ayer se registró para intentar ser candidato a gobernador de Querétaro. ¿Qué dices? ¿Votarías por él? ¡Listo! Ya estás informado, rápido y bien.